en los diferentes canales con una caducidad temporal y ha saltado actualmente a eliminar las barreras del tiempo para estar siempre disponible. Pero esto al fin y al cabo era esto, ¿no? Un primer paso que era, bueno, pues hay que llevar los contenidos allí donde la audiencia los consume, allí donde los ciudadanos están accediendo a ese contenido. Una vez hemos cubierto esta etapa, entramos en una nueva etapa, bajo mi punto de vista, que es una etapa más, si vale la expresión, transmedia, ¿no? Que se trataría de cómo estos contenidos, más allá de ser contenidos que se diseñaron inicialmente, que se produjeron, inicialmente para la televisión, se convierten en un nuevo universo de contenido relacionado con ese contenido esencial que se está emitiendo en televisión, pero que tiene otros elementos, ¿no? Otras tramas que suceden en otros lugares o otros elementos incluso offline. Para explicarme, ¿no? Porque así lo parece un poco lioso, ¿no? O sea, un ejemplo claro es Águila Roja, que es uno de los mayores ejemplos que tenemos de este enfoque, en el cual sobre una serie conceptualizada para televisión se ha construido todo un universo que a día de hoy pues consta desde un videojuego a una serie de cómics, a una película, a live events, ¿no? Es decir, los videojuegos no solo los jugamos online, sino que aquí mismo en Campus Party lanzamos una competición donde los seguidores de este videojuego, todo aquel que quiera jugar y relacionarse con el mundo de Águila Roja, pues lo puede experimentar, ¿no? Y de ahí pasamos ya poco a poco pues eso, a un camino en el cual las producciones ya se están pensando con estas dimensiones, con estas nuevas dimensiones, con la creación de universos que al final lo que están ofreciendo son experiencias diferentes sobre el mismo contenido y un espectro de lecciones que a cada cual le da según lo que le interese. Es decir, yo puedo ser audiencia de televisión pura y dura y a mí dame la serie, la veo cuando se emite y me es suficiente. Pero a lo mejor quiero experimentar algo más, ¿no? A lo mejor me encanta Juego de Tronos y quiero hacer una inmersión mayor en este mundo, ¿no? De hecho, creo que estamos, al final, la evolución que estamos llevando actualmente nos está llevando de lo que se ha dicho TV as an application, ¿no? La televisión se ha convertido en una aplicación, que es una aplicación para televisión, o es una aplicación para iPad, para iPhone, para Android, la podemos consumir en cualquier plataforma, y vamos en una dirección que es lo que se está llamando, o lo que yo llamaría, la televisión inmersiva, ¿no? Es decir, una televisión que me ofrece elementos en los cuales, si así lo deseo, puedo llegar a una experiencia más profunda. Por supuesto que queda mucho camino por recorrer y hay un elemento que está cambiando actualmente la televisión de una manera radical, y si todavía ese cambio no lo estamos experimentando, digamos, como audiencia, lo vamos a ver en los próximos meses, que es la convergencia total sobre el propio dispositivo, lo que se llama la televisión conectada, ¿no? La televisión conectada va a cambiar y va a ofrecer muchísimas alternativas de interactividad sobre el contenido y en los próximos meses lo iremos viendo si no es el caso de que alguno de vosotros ya esté experimentando este hecho. En concreto sobre televisión conectada, Radio Televisión Española está apoyando un modelo de televisión conectada que se llama HBBTV, este nombrecito no sé si os sonará mucho y se las trae porque significa Hybrid Broadband Broadcast Television, que es un estándar que estamos apoyando a nivel europeo para ofrecer interactividad sobre televisión. Pero aparte de todos estos cambios que ya están en marcha, queda todavía grandes obstáculos y muchas cosas que tienen que cambiar, que sería la parte de la cadena de valor que tiene que ver con la producción. O sea, ¿cómo producimos a partir de ahora para una televisión que ha cambiado en esta línea, ¿no? Y seguramente Bárbara nos podrá contar qué visión se tiene desde creadores que como ella están apostando por generar nuevos contenidos partiendo no desde el foco central de la televisión, sino desde el foco interactivo. En este sentido, nosotros queremos seguir apoyando a los creadores y como siempre utilizamos Campus Party, siempre nos parece el mejor foro para presentar lo que son nuestros premios INVI, que son unos premios que intentan apoyar a los nuevos creadores, a los creadores que están apostando por comenzar desde el lado interactivo y que este año ofrecen de nuevo
8.000 euros por categoría. E invito a todos los creadores que estéis aquí presentes y a todos a los que conozcáis a que os unáis a nosotros en este empeño de demostrar que hay algo nuevo que contar en Internet. Me he traído una invitación audiovisual, ya que somos una televisión, para estos premios en concreto, que si queréis la vemos. He dicho audiovisual, pero parece que es solo visual. La información la tenéis en nuestra página de Premios INVI, rtv.es/premiosinvi, donde están las bases, y hasta octubre hay tiempo para que todo el que quiera, el de vosotros que quiera, se sume a esta iniciativa. Bueno, es igual, si no pasa nada. Es hasta mejor, como decía José Mota. O sea. Bueno, pues visto que empezamos a tener problemas mientras lo vamos solucionando, sí que voy hablando de Bárbara, porque Bárbara tenía un tráiler de su proyecto, su pequeña hijita. Entonces sí que nos gustaría que el audio funcionase en aquel momento. Sí que vamos a hablar de las crónicas de Maya, porque Paco está comentando que surgen nuevos proyectos, ha estado hablando del concepto de transmedia, y yo creo que casi todos los proyectos que surgen ahora mismo en Internet, de tipo webseries y demás, tienen muy claro el concepto de que tienen que interactuar con la persona que está al otro lado de la pantalla, y estáis buscando nuevas formas de jugar con ellos. Si nos puedes contar un poquito cómo surgió la idea de las crónicas de Maya, qué es lo que estáis haciendo relacionado con ese tema, de forma breve. Porque es una historia muy larga. A nosotros nos gusta llamarnos que somos un proyecto transmedia que giramos en torno a una serie para Internet de misterio y aventuras. Como utilizamos el género de misterio y aventuras, da muchísimo juego pues, para jugar con el espectador y poder traspasar lo que es las historias tanto de los personajes como del libro mismo, que es un personaje más, a otras plataformas, y no solo volver a contarte lo mismo, sino ampliártelo e incluso contarte cosas que no van a aparecer porque están en la prehistoria. Y es una muy buena forma de ampliar todo este universo. Las crónicas de Maya giran en torno a un personaje, se llama Maya, y a un libro que se llama Las crónicas de Maya. La historia empieza un día que nuestra protagonista Maya se ve impulsada por unos sueños a robar el libro con el título de Las crónicas de Maya. No sabe muy bien por qué, pero sabe que tiene que hacerlo, y a partir de ese momento tiene que encontrar todos los libros, porque son más de un libro, y descubrir el por qué ese libro aparece en sus sueños y qué tiene que ver con un secreto que ella guarda desde la infancia. Nosotros, el estar en Internet es muy bueno porque jugamos con las redes sociales, los personajes están en Facebook, en Twitter, la protagonista tiene un fotolog que a través de sus fotografías pues puedes conocerla mejor, es más poético, tiene un cierto punto de pesimismo que tienen todos los adolescentes. Explicamos mucho pues el cómo se sienten muchas personas que viven entre comillas solas porque sus familias están todo el día trabajando fuera, y cómo tienen que ellas mismas o ellos mismos educarse y vivir sus propias vidas. Entonces, nosotros queremos también luego, estamos trabajando en un libro y en un cómic, y nos gustaría también trasladar todo este universo a aplicaciones móviles, juegos de rol, pero también a las producciones independientes dependemos de lo que es el presupuesto y de las colaboraciones. Por ahora, poco a poco, nosotros estamos teniendo bastante suerte porque está gustando mucho, y poco a poco se van incorporando nuevas colaboraciones.
Tenemos dos capítulos online. Está teniendo bastante buena acogida, teniendo en cuenta que son 15 minutos en un entorno web en el que la mayoría de los espectadores solo buscan vídeos de 5 minutos y ligeros, por decirlo de alguna forma. Y nuestro producto, pues al ser Misterio y Aventuras, tienes que estar pegado a la historia para no perderte, porque hay muchísimos detalles que si ves una y otra vez el capítulo vas entendiendo un poco todo este puzzle que no vais a poder encajar hasta el final de la temporada. Nosotros vamos en principio a lanzar una primera temporada de 6 capítulos, y que son 6 libros también, y además en nuestra estética nosotros le llamamos estilo urbano, gótico urbano. Nuestra protagonista es una skater gótica que bueno, como anécdota siempre cuento que cuando yo explicaba que nuestra protagonista era una gótico skater, nos decían, pero va a parecer una payasa. Y ahora mismo que la ven, les encaja perfectamente, incluso nos están copiando, porque dicen, vaya, es que no nos imaginábamos que encajaría tan bien, ¿no? Y también mezclamos animación con imagen real, grafismo, efectos especiales, es decir, cogemos todas las disciplinas creativas que tenemos ahora a nuestra disposición y que gracias al entorno web pues las podemos mezclar muy bien. También jugamos un poco con la interactividad. A partir del capítulo 2 van a haber contenidos secretos dentro del capítulo, no sabréis exactamente dónde, pero clicando en algún momento saldrá otro vídeo que te explicarán cosas que bueno, que ampliarán y podrás entender mejor lo que es la historia. Lanzaremos movie shots, que son pequeños clips para explicarte pues aspectos de los personajes o de la historia en sí o del libro. Y bueno, en las dos historias que explicamos, que es Maya en busca de los libros y lo que cuenta cada libro, que lo explicamos en animación, también jugamos con estilos diferentes, tanto de géneros como de estilos de animación. Y me explico. En cada capítulo veréis que es un género, el primero es un poco más de autor, el segundo es más de misterio, otros que serán más de acción. O sea, jugamos un poco también con la narrativa audiovisual en cada capítulo. Y luego en la parte de animación, el primero es más parecido al proyecto que ahora nos van a presentar del cómic audiovisual, que es más After Effects, ilustración. Jugaremos con animación en 3D, con stop motion, con marionetas. Un poco también porque Internet lo que te permite es jugar, ¿no? Y experimentar. Porque el espectador está dispuesto a todo. En televisión a lo mejor es más tradicional, se arriesgan menos, y la web pues te permite un poco experimentar, jugar y ver las reacciones de tu público. Y entonces saber qué es lo que más qué es lo que mejor funciona y hacia dónde va el camino de la narrativa audiovisual. Si te parece bien, vemos el tráiler, que ya funciona. Sí, el vídeo. Es el tráiler del capítulo 2. Es bastante dinámico, o sea que... Bueno, pero a estas horas de la mañana un poquito de ambiente yo creo que no nos viene nada mal para que la gente se despeje. Si quiere arrancar. Pero sin el sonido. La historia de esos libros ha estado... Javi. Es que tenemos la suerte de contar con una compositora musical. La historia de esos libros ha estado siempre bañada en sangre. Corrompe a todo aquel que los posee. Sigue mi consejo y olvídelo todo. Bueno, a mí me gustaría añadir una cosa, que es que nosotros decimos que es una pequeña película porque es un montaje muy dinámico, muy cinematográfico, hay una postproducción brutal en cada episodio, tanto que tardamos un mes, porque claro, lo combinamos con nuestros trabajos diarios y cuidamos hasta el mínimo detalle.
Es decir, tanto el montaje musical, sonido, hacemos efectos especiales invisibles, es decir, que si hay un reflejo en un cristal, no lo vais a ver porque lo quitamos, el grafismo, el color, que es muy importante cuando estamos hablando de género. Además, utilizamos las cámaras DSLR, de Canon, la Canon 5D y la 7D, que nos permite pues tener el bouquet de cine, porque no está todo a foco, y tenemos esa sensación de estar en la pantalla de cine, que en nuestro género, lo que es el misterio y aventuras, el color y el montaje y la sensación esta de no tenerlo todo nítido, pues te ayuda un poco a sumergirte en toda esta estética. Y a la pregunta que me decías al principio del cómo se inició en todo este proyecto, tanto Juan Francisco Calero y yo, que somos los creadores de la serie, nos gusta muchísimo el género de misterio y aventura, somos fans de los cómics, de las películas tipo Kick-Ass, del anime, y veíamos que en España había muchísimos seguidores, porque hay muchísimas personas que nos gusta este tipo de género, pero que en la televisión actual pues no apuesta tanto, porque claro, no es un tema que lo pueda ver todo el mundo, es decir, desde niños hasta más jóvenes. Y luego si hay alguna pequeña inversión en este tipo de género, no es el género tal y como nos gustaría a nosotros ver. Es decir, tanto en el aspecto visual como temático. Y mira que hay que decir que nosotros decidimos llegar a un target más amplio, de 15 a 35 años, por lo que, claro, no somos muy brutales en plan violencia, y dijimos, bueno, vamos a jugar más con el misterio y no tanto con la violencia ni la sangre, que también nos gusta a nosotros. Y vino el proyecto también en un momento de crisis, como no, en el que los proyectos audiovisuales que te llegan no te llenan del todo, porque se arriesgan menos, tanto productoras como agencias, y llegó un momento que era o nos vamos de España o nos inventamos algo, y nos inventamos algo. Y desde entonces pues todo nuestro esfuerzo, nuestro dinero, la visa, todo está en este proyecto porque creemos en él, y con la suerte de que todo el equipo que está implicado le está dando pues el 100%, y tenemos muchísima suerte en todo esto. Yo creo que ese tema del que hablabas, del apoyo que necesitáis, los nuevos proyectos que están surgiendo, es un tema que merece mucho la pena sacar en el debate ahora en cuanto terminemos de hablar con Germán y con Luis. Pero sí que es cierto que, como Televisión Española, por ejemplo, tiene los premios SIMBI, que apoyan a este tipo de proyectos. Radio Televisión Valenciana también cuenta con sus propios proyectos. Entonces, quizás, Germán, nos puedes contar un poco, por una parte, cómo estáis apoyando vosotros, qué idea tenéis de esos contenidos que deberían estar en la televisión, tal y como la conocemos, pero ahora también es ese reflejo que tienen todas las páginas web de las cadenas. Y por otro lado también, sí que vosotros, quizás Televisión Española también lo está haciendo, estáis trabajando en llevarlo a otro tipo de dispositivos como pueden ser los móviles. Por supuesto, buenos días a todos, gracias por venir. Y bueno, nosotros, yo me alegro mucho de estar otra vez aquí, porque estuvimos el año pasado, Paco me acompañaba también en la otra mesa, y recuerdo que una de las cuestiones más en boga hace un año, año y medio, era aquel, yo decía que era un viejo o falso debate entre la televisión, si el internet iba a la televisión y se la comía, o la televisión iba a internet y se comía internet. Yo decía que era un viejo y falso debate porque no estaba bien planteado, porque creía, no porque fuera ningún gurú ni nada de eso, sino porque creía que simplemente los dos conceptos iban a converger en sí mismos, y tanto internet iba a ir a la tele como la tele iba a ir a internet, y eso es lo que ha acabado pasando, pero ya digo, no porque yo lo dijera, sino porque me parecía que era lo más lógico y lo más de sentido común. ¿Eso se llama ahora 2.0? Bien, bienvenido sea. ¿Se llama televisión inmersiva? Fantástico. ¿Yo lo llamo televisión total? Fantástico. Vivimos tiempos de realidades líquidas y de conceptos que se mueven de un sitio para otro, entonces creo que no pasa nada porque le pongamos adjetivos a las cosas, quiero decir, eso no nos preocupa en absoluto. ¿Toca el HBBT? Fenomenal, nosotros también estamos ahí, hemos dado la vuelta al calcetín al tema de la página web nuestra, es un portal comunicativo ahora que yo creo que no tiene que envidiar nada a ninguno de los de las televisiones públicas o privadas de España. Evidentemente somos una tele más modesta que Radio Televisión Española, lógicamente, pero estamos en los mismos formatos, estamos en las mismas pantallas, tenemos un concepto claro
del multiformato, de la multipantalla, fue uno de los principios y de los ejes renovadores del multimedia Radio Televisión Valenciana, y con eso arrancamos. Estamos en formatos de Apple, la solución de iPad estará en breve, la exclusiva ahora es la híbrida con el iPhone, la que estáis viendo ahí, pero dentro de poco estará la exclusiva del iPad. Y creo que lo más importante, aparte de todas las soluciones que tenemos, que sería muy prolijo ahora citarlas, como ha hecho Paco, las ha resumido, pues evidentemente el gran contenedor de Televisión a la Carta que tenemos, la mediateca, el proyecto que tenemos también de poner más en vigor el archivo documental. Nosotros nos hemos estrenado hace poco con una especie, igual a vosotros, como sois más jóvenes, no os hace tanta historia, pero es una página que llamamos Canal Vintage o Canal Vintage, porque son las producciones de hace ya 20 años que tiene Televisión Valenciana. Claro, pues ya empezamos a tener una cierta historia, ¿no? Poner el archivo al servicio, a disposición de los usuarios en Internet, pues también es una idea, un concepto que teníamos muy presente y que queremos desarrollar y que yo creo que tiene un recorrido todavía que está por explorar. Pero bueno, vendrá. También, evidentemente, está todo el campo de la monetización, que luego, si queréis, en el debate podemos hablar de eso también, porque todo esto parece que es gratis, pero al final de la película no es gratis, cuesta dinero. Y en cuanto al tema que me planteabas, evidentemente Radio Televisión Valenciana colabora también con el IVAC, aquí en la Generalitat Valenciana, con el Instituto Valenciano de las Artes Cinematográficas, para seleccionar proyectos transmedia, crossmedia, al cual os invito a todos a participar, a Bárbara también, que veo que no ha conseguido financiación en otro sitio ni subvención, pues aquí también la hay. Y entonces Luis es el claro ejemplo que ahora os contará. Nosotros colaboramos, compramos los derechos de esas producciones que se seleccionan por un jurado. Pero a mí me gustaría resaltar, y ayer hicimos la presentación de Luis en Valencia, un concepto que yo creo que sí que tenemos que tener todos claro. En el tema de las nuevas producciones para televisión, como ha dicho Paco, en el caso de Águila Roja, que es un ejemplo muy meritorio y muy claro de esa transmediación o de esa crossmediación, si vale el palabra, pues yo creo que cuando demos una idea original de este asunto, como ha hecho Bárbara y como ha hecho Luis, que tengan el nacimiento puro en digital, es decir, que sean nativos digitales, porque nos encontramos, y eso nos ha pasado a nosotros en la última convocatoria, con bastantes proyectos que están bien, televisivamente están bien, obedecen a un concepto de televisión tradicional, pero lo que hacen es una adaptación web, una adaptación digital, o bueno, y haremos una versión iPad, o haremos una versión iPhone. Bueno, esto no es, quiero decir, esto es engendrarlo en digital, pensar en digital, pensar en que la gente es nativa digital y que lo quiere ahí. Y de ahí puede dar el salto, como de hecho puede pasar. Es decir, la experiencia de Águila Roja, pero al revés. Es decir, la creación que ahora os presentará Luis o la de Bárbara, que han nacido ahí, pueden luego convertirse eso en un libro, en una serie de televisión, en un no sé qué, pero ya dan el salto, pero vienen del digital, no al revés. Entonces, yo creo que eso sí que es importante. Es decir, pensemos primero en situar el origen de la idea, esa creatividad que esté en ese plano, y luego que pueda o no dar el salto ya secundario. Pero evidentemente el origen debería estar ahí. Eso yo creo que es una de las cuestiones más importantes. Animo a todos a que participen en esas producciones y a que piensen en digital, que yo creo que es a lo que hemos venido aquí a la Campus Party, ¿no? Bueno, sería muy prolijo dar muchos más detalles sobre la página, pero quedaros con dos ideas. Nosotros presentamos el nuevo portal en febrero de este año. Fue una revolución bastante intensa. La multimedia de Radio Televisión Valenciana lleva 15 años de presente, fue de las pioneras en las televisiones públicas de España, con su servicio teletexto y su servicio web, después el servicio a la carta, la televisión en directo, en streaming y los canales de audio de la radio también en directo, con las desconexiones provinciales, también es importante. Y a partir de ahí nosotros hemos hecho ahora un lavado de cara muy intenso y es un nuevo concepto en el multimedia para la Radio Televisión Valenciana. Estamos cambiando también dentro de la casa, que yo creo que a Paco también le habrá pasado, pues tienes que cambiar mentalidades de los programadores de tele tradicional, tienes que exigirles cosas de decir, no, pero vamos a ver, ese programa, ¿por qué no lo estrenamos antes? ¿Por qué no lo damos antes en la web? ¿Por qué no tal? Bueno, eso cuesta a veces, supongo que Paco también tendrá experiencias en ese sentido y de momento va bien, estamos cambiando la cultura digital de la casa, hicimos también la renovación tecnológica en la redacción y en los programas, y ahora toda la casa está digitalizada, lo cual también es muy importante. Y bueno, es una tele que tiene ya más de 20 años de vida y claro, pues todavía tiene algunos tics de tradicionalismos televisivos, pero yo creo que van a ir cambiando pues a medida que evidentemente estas cosas están implantándose y nuestro departamento está ahí. Y también estamos en Connect TV, en Samsung, estamos también en las teles Oki, estamos también con esa solución, ¿no? Bueno, eso es para mí la tele 2.0, la tele inmersiva o la tele total, como queráis llamarla. Gracias. Pues creo que van saliendo bastantes temas, dame un segundito, porque sí que estábamos hablando de que no es lo mismo crear contenidos para web que pasar contenidos directamente a la web, tal y como en el formato que lo conocemos. Sí que estamos hablando de que existen muchas nuevas tecnologías que están surgiendo,
Ayer nos juntamos y estábamos comentando que a lo mejor cosas como Kinect o algún otro dispositivo pueden permitir dar mucho juego a todos los contenidos que se van creando. Entonces yo creo que van saliendo muchos temas. Bárbara nos presentaba un proyecto en el que jugabas mucho con la temática, con una nueva temática, y ahora conoceremos el de Luis. Si quieres añadir algo, aprovecha. Sí, es que tengo que añadir una cosa porque si no me van a matar en el tema de apoyos, que había comentado que bueno, que poco a poco nos están apoyando y actualmente pues nos apoya, por ejemplo, en el capítulo 3 Fundación Telefónica, y estamos a punto de firmar con Antena3.com. Tenía que decirlo porque es que si no, poco a poco, lo único que todavía seguimos buscando financiación porque, claro, son apoyos, pequeños apoyos que nos dan, pero que nos permiten al menos seguir produciendo y terminar la primera temporada, pero no nos financian el 100%, por lo que seguimos buscando sobre todo marcas, porque creemos que el vídeo online, el futuro del vídeo online es la suma de las marcas con los contenidos audiovisuales. Bueno, que en realidad es lo de siempre. Pues si te parece, conocemos el proyecto de Luis y ahora también vamos a ahondar en ese tema de la financiación privada, financiación pública, financiación a través de los propios usuarios, como es el crowdsourcing, pero vamos a conocer un poco en qué consiste el cómic musical Lágrimas de Aire, porque sí que es cierto que tú juegas con la temática de misterio, pero tú has cambiado directamente el formato porque encontrar contenidos para internet que estén dirigidos con este formato cómic y demás es complicado. Sí, la verdad es que sí, esto que tengamos constancia hoy en día es lo primero que se ha hecho en el mundo, en este formato de cómic, intentando unir varias cosas. Yo me gustaría empezar con una frase de Bárbara que me ha gustado mucho, que o nos vamos de España o nos reinventamos, ¿no? Porque así empezó todo. Yo vengo del mundo de la música, soy compositor y bueno, pues trabajo para teatro, compongo canciones, pero bueno, al final vas haciendo cosas, tienes un guión de un musical. Y dices, ¿y ahora qué hago yo con este guión y con estas canciones? No eres una persona conocida, no puedes hacer en teatro un musical, no puedes hacer una película musical, porque bueno, hay muchos problemas y el tema de la crisis está como está, y bueno, y te tienes que reinventar. ¿De qué manera puedo conseguir que la gente escuche mis canciones, vea mi historia y lo pueda un poco tirar yo para adelante? Porque cuando empezamos con este proyecto hace 2 años, hoy es una realidad y a mitad del proyecto es cuando aparecieron las ayudas tanto de IVAC como de Canal Now, que fue una alegría, pero cuando empezamos el proyecto no había nada, entonces era todo dinero propio que tenías que aportar para empezar con esto y a ver si a la gente le empezaba a interesar, ¿no? Entonces, bueno, un poco así surgió. ¿De qué manera lanzo yo esto que pueda llegar a todo el mundo sin tener que pasar por distribuidoras, etcétera, etcétera, que lo podamos hacer nosotros? Y bueno, y se nos ocurrió el tema del cómic, a ver de qué manera podíamos unir cómic en un musical. Entonces entró la tercera pata, que es la de animación. Entonces, bueno, si veis luego el cómic, si le puedo dar al primer capítulo. Al caer. Sí, ahí en la rueda el primer capítulo. O bueno, dale a cualquiera. Bueno, no porque no funciona. Dale ahí al uno, a ver si funciona. Bueno, es una combinación de viñetas de cómic puras, ¿vale? Una por una. Y cuando llega la parte musical, digamos, de canción, es animación. Una animación muy leve, porque lo que hemos pretendido es darle vida al cómic, ¿no? De alguna manera y poder seguir, ¿no? Entonces, bueno, aquí se van pasando las viñetas una a una con los bocadillos, que los bocadillos sí que son animados. Si das al cursor va pasando, va a darle para adelante si quieres. Al cursor. Y bueno, así se va siguiendo la historia y luego van apareciendo al cabo. Bueno, esto del principio es claramente una historia de amor. Además, las canciones eran a lo que realmente podía funcionar. Vale, el siguiente es un vídeo. Bueno, este sería el primer vídeo. Hemos intentado también un poco no caer en el pastel, ¿no? El decir, oye, esto es una historia de amor, y hemos intentado en los vídeos, hay 12 vídeos musicales, hemos intentado que tengan distintos formatos. Hay un formato más dentro, hay algunos formatos infantiles, un formato clásico detectives, etcétera, etcétera. Bueno, moviéndonos un poco porque fuera amena la historia. Entonces, bueno, este proyecto, como comentábamos, surge hace 2 años, empezamos a trabajar en él
¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que aparece la ayuda de Divac y de Canal Now. Y bueno, y decimos, oye, encaja perfectamente en lo que estamos haciendo. Porque realmente yo me movía mucho y empezábamos ahí de, pues me voy a ir a música. Llegaba con este proyecto a la música y de, nada, es que esto no es música, esto es animación, esto es una película. Llegaba a otros sitios, a otros institutos, y que llevaba con el tema de la animación, no, pero es que esto es un cómic, claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, al final es que no encontrábamos nuestro sitio. Yo creo que la gente que nos dedicamos a esto no encontrábamos el sitio. Y bueno, empiezas a tirar para adelante, pero bueno, cuando aparece Ibaki y Canal Nou con esta ayuda, a mí se me abre el cielo, lo presento y bueno, con la suerte que gusta el proyecto. Y bueno, y de los 10 seleccionados que eligieron aquí en Valencia, yo soy uno de ellos. Una ayuda para poder por lo menos producir la mitad, ¿vale?, de lo que es el proyecto. No obstante, yo tenía una cosa muy clara, el proyecto no nació, me hubiera gustado, pero es un proyecto muy personal, no hay detrás ninguna empresa, o sea, es algo propio. Empecé a reunir al equipo, que al final hemos trabajado más de 30 personas, pero lo he estado dirigiendo yo, por eso quizá se ha extendido tanto en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, era algo que yo quería sacar adelante y quería estar ahí. Bueno, estáis viendo un poco cómo funciona. Esta es la mecánica de todo. Y bueno, y me gustaría contar que ha sido un trabajo duro, ¿vale? Muy, muy, muy duro, hasta poder llegar a sacarlo hoy aquí, bueno, ayer que hicimos la presentación. Pero ha sido muy gratificante. Ahora estamos con el miedo, y yo personalmente estoy con el miedo de a dónde vamos, ¿no? Lo que contaba ella, empiezas a buscar. Nosotros tenemos la mitad, digamos, amortizado, pero la otra mitad lo hemos puesto de nuestro dinero. Y bueno, y ahora lo que queremos es que se haga conocido, que la gente lo vea y que la gente pues lo disfrute. Entonces, el objetivo que antes estaba comentando, el objetivo que yo quería era terminar. No quería hacer una serie por capítulos, ir avanzando, porque no podía. O sea, yo tenía un dinero y quería ofrecer realmente una historia completa, y realmente lo que tenemos es una historia completa. Me pregunta mucha gente si habrá una segunda parte, se pueden hacer segundas partes, terceras, y se puede jugar con los personajes. Vamos, yo creo que la gente que trabajamos en el mundo del guión también podemos hacerlo lo que sea, pero sí quería por lo menos ofrecer un producto cerrado para que la gente lo disfrutara y no tuviera la sensación de que bueno, que estaba viendo algo que a lo mejor seguía, que a lo mejor no seguía, como pasa con muchas series de televisión, que empezamos a verlas y cuando llega el quinto capítulo, la semana siguiente aparece el capítulo final, se muere en la mitad y nos quedamos ahí pues un poco a la expectativa. Entonces, bueno, esa era la idea. Hemos tardado mucho, lo hemos sacado y con muchísima ilusión. Está disponible a través de la web, que es elcomicmusical.com, y también, esto también surgió, y lo cuento como anécdota, a mitad del proyecto apareció el famoso iPad, y bueno, a mí se me abrieron los ojos, yo creo que era el formato ideal para este tipo de cosas. Entonces, bueno, nos metimos también, ya que teníamos toda la producción de todos los dibujos, que son en un total 240 dibujos, más los 12 videoclips, estaba todo hecho, pues oye, vamos a invertir un poco más y sacamos la versión iPad, y encima lo hacemos en idiomas. Lo hemos hecho en inglés, en francés, en castellano y en valenciano, ¿vale? Otra opción y otra cosa que se nos ocurre ahora, ayer mismo hablando con la directora del IVA, que estamos pues un poco hablando del tema de la enseñanza y la enseñanza de los idiomas, ¿no? Quizá esta podría ser también una buena posibilidad para que en colegios la gente más joven, porque pues a partir de 12 años así, es la edad que hemos estipulado para este producto, puedan también verlo en idioma inglés, en valenciano aquí en Valencia, o en francés, o en el idioma que le pueda interesar al colegio en ese caso. Entonces, bueno, no cuento nada más, ya os digo, disponible en iTunes, en el iTunes Store, en el App Store, solo para iPad. Estamos terminando la producción para iPhone, no la hemos hecho y bueno, no la hemos podido hacer porque realmente podíamos haber jugado con el mismo formato, pero la verdad, y esto fue un capricho mío, quería hacer un formato muy bonito dentro del iPad, porque invitaba a ello el poder hacer una página como si realmente estuvieras pasando páginas de un cómic, y entonces este formato lo que hace es hacer una página de cómic y la viñeta en el centro. Al trasladar este formato a iPhone, la viñeta quedaba muy pequeña y no se podía leer. Con lo cual decidimos, vamos a sacar solamente la versión iPad, vamos a hacer otra versión iPhone que saldrá seguramente para finales de septiembre. Y bueno, poco más. El tema de los costes que estamos hablando, y luego supongo que haréis preguntas. A mí, yo tenía una idea y era vender esto, comercializarlo. Al final lo que estoy dando o lo que estamos dando con el cómic musical es el cómic, y aparte lo que estamos regalando son las canciones.
¿vale? Una de las formas del transmedia y crossmedia es poder llegar a mucho público. Y yo creo que una forma de comercialización de esto es que a la gente le guste las canciones y quiera ver el cómic o viceversa. La gente vea el cómic y le apetezca escuchar las canciones en su casa. Entonces, bueno, ese es el planteamiento que hicimos para todo esto y, bueno, a ver cómo sale. Pues yo creo que ya hay muchos temas sobre la mesa y antes de que se nos acabe el tiempo empezaremos con la ronda de preguntas. Os animamos a que intervináis los que estáis aquí, también a través de Campus Live, la gente utilizando el hashtag CPCRE, podéis lanzar vuestras preguntas a través de Twitter. Y yo creo que una de las cosas que están saliendo es que tenemos muy buenos creadores en España, hay contenidos, hay propuestas arriesgadas, hay cadenas que están apostando por esos nuevos formatos. ¿Qué es lo que está fallando para que esto termine de lanzarse? O sea, ¿qué es lo que nos falta para que realmente... La pregunta es complicada para empezar, pero ¿por dónde veis? ¿Veis que por un lado está en que hay una parte de la industria que todavía no está dispuesta a dar el salto, que todavía nos falta el cambio de mentalización, o es quizás también parte de la audiencia española que está acostumbrada a ver un tipo de contenidos y todavía no tiene ese cambio hacia los contenidos de Internet? Bueno, yo creo que nos falta el que estamos justo en la transición. Y entonces los procesos de transición son siempre complicados. El nuevo modelo de negocio no está en marcha y no funciona al 100% y el viejo tampoco está funcionando al 100%. Y entonces estamos en mitad del puente. Algunos se caen, otros sobreviven y aguantan. No sé, es una fórmula que me da la impresión. No es un problema de que no haya dinero. El dinero está cuando funciona el modelo de negocio y cuando las nuevas producciones tienen su sitio y lo van a ir teniendo. Lo que pasa es que las viejas todavía están. Es un poco como la metáfora de la prensa escrita. ¿Cuándo se va al digital y abandona el papel? Pues cuando lo del digital esté efectivamente consolidado, la publi esté sobredimensionada, etcétera. Mientras no, pues aún hay papel y hay digital. Y estamos, creo, en esa transición. Por parte de las empresas televisivas, bien, ¿hay cultura todavía tradicional? Claro que sí, porque todavía es la cultura analógica impera o la cultura, digamos, de la televisión tradicional. Pero todo lo que está en la otra parte está funcionando ya, algunas cosas funcionan bien. Pues eso es lo que hay que mover. Que no se vayan, por favor, los creadores, que no se vayan fuera, porque si van fuera nos quedamos sin creadores. Entonces eso es importantísimo, es que antes se me olvidó decirlo. Y por nuestra parte, la parte de los que estamos en la televisión, cambiar las mentalidades de dentro, abrir las ventanas de nuestras casas para que estas producciones empiecen a entrar y por parte de los poderes públicos que den apoyo a esas producciones. Esa es para mí de momento la fórmula, pero no nos latiguemos sobre que es que todavía no funciona, es que pues es que a lo mejor hay que esperar un poco, es que estamos en la transición. A ver, yo creo que es que primero hay que matar directamente al broadcast y al dinosaurio que es la industria audiovisual, que sabe que se está hundiendo, pero que está ahí luchando contra sus fuerzas, intentando no caer, pero que sabe que tarde o temprano va a caer y que va a tener que reinventarse y está pues ampliando, manteniendo esta agonía, mientras que los nuevos creadores estamos ahí intentando luchar y convencer a la industria de que hay muchísima más gente que está harta de ver a Belén Esteban en la televisión y este tipo de programas y que nos tenemos que ir pues a Internet, a Estados Unidos o a otras producciones, que nos vamos a Internet para ver contenidos de televisión de otros países porque el de aquí no nos gusta, ¿vale? Y no estoy hablando de toda la televisión en general ni mucho menos, ¿vale? Lo que pasa es que el riesgo, yo entiendo que cuando el problema es que hay que financiarlo, lógicamente. Yo que me tengo que autofinanciar, aunque ahora empecemos a tener una serie de apoyos, es muy duro, ¿vale? Y es muy duro y muy difícil el convencer a una persona que sobre todo está que tiene la piedra de la monetización y de la publicidad, que es lo que paga todos los contenidos, da igual que sea en televisión o en Internet, porque al fin y al cabo quien lo paga siempre es el mismo. El convencer de que tu proyecto que es diferente y que no va a todos los públicos va a tener éxito y que alguien, alguna marca o alguien o nos van a ver o que sobre todo que es eso, que puede ser rentable porque hay muchísima más gente que está esperando esta reinvención de todos los contenidos audiovisuales. El problema es que, claro, lo que es la máquina va muy poco a poco.
muy poco a poco. Y es cierto que aunque los creadores estamos muy frustrados muchas veces y pensamos que a lo mejor nos tendríamos que ir porque siempre a la vuelta cuando te vas fuera como que te abren mejor la recepción es mejor cuando te vas y vuelves que no cuando estás aquí. Es cierto que tendríamos que luchar y no desfallecer en intentar convencer de todas las maneras. Ahora mismo, por ejemplo, Internet es una puerta, que es lo importante para nosotros es que ahora que los creadores sabemos que tenemos una herramienta en la que podemos mostrar lo que queramos, entre comillas, sin ningún tipo de presión y que sí, que tenemos que luchar, que a lo mejor nos tenemos que arruinar, pero que vale la pena. Y que antes no había esta posibilidad. Porque había un gran muro que era el de las productoras, el de la televisión, que no llegaba siquiera a poder mostrar tu producto. Y tú tienes ahora una ventana de exhibición enorme, porque es internacional, es todo el mundo, y que tenemos que aprovechar y no tener miedo, porque es que también hay creadores que tienen miedo igual también de mostrar su producto incluso en esta ventana, porque pensamos demasiado en luego cómo lo voy a pagar. Pues nosotros teníamos, por ejemplo, la posibilidad, mucha gente nos pregunta, ¿por qué no habéis hecho toda la serie? Y digo, es que no sabéis lo que cuesta un capítulo. Y luego porque las ideas están en el aire. O sea, no esperes a que tu idea la puedas desarrollar entera, porque todo está inventado, incluso la forma de hacerlo está inventado, y cuando tú la tengas hecha, seguro que hay alguien que lo pensó antes que tú, y empezó a hacerla, como nosotros dijimos, vamos a empezar a hacerla, me da igual. Si tardamos 4 meses entre capítulo y capítulo, pues bueno, pero estamos ahí luchando ya. Ya hay una pequeña malla que quiere crecer como unos padres, que es un proyecto que es como ser padres. Tienes un proyecto y tienes que darle de comer y tienes que crecerlo y luchar por él. Y yo creo que eso no tenemos que renunciar a ello. En Twitter ya están saliendo algunas preguntas y casi todas están dirigidas a los modelos de negocio de estos nuevos contenidos 2.0. Sí que me gustaría, a lo mejor, Paco, que estaba hablando Bárbara de que hay que asumir riesgos. Vosotros, quizás con Águila Roja, también asumisteis un riesgo. ¿Os funcionó? Porque supisteis manejar un poco Internet y las redes, y quizás eso es también lo que hace falta, es decir, terminar el empuje y que este tipo de proyectos que van también apareciendo, la audiencia vaya respondiendo, porque al fin y al cabo, sin audiencia que nos vea, seguimos sin ser nadie, ¿no? Pues sí, se trata de asumir riesgos y hay que tener en cuenta que Águila Roja se asumió un riesgo directamente por la cadena, o sea, no solo era un riesgo en Internet, era un riesgo. O sea, cuando nadie creía en las series de ambientación histórica, Televisión Española asumió ese riesgo, abriendo un nuevo melón, por así decirlo, que era el de las series de ambientación histórica, que luego ha sido recogido por otras cadenas. Algunas han replicado el éxito y otras no, ¿no? La cuestión es que, o sea, el momento actual no es nada diferente al momento en el que nació la televisión. O sea, es idéntico, de hecho. Cuando nació la televisión, la base no era los que habían creado la tecnología, eran los contenidos. Los contenidos fueron los que conformaron la televisión que hoy en día conocemos, la televisión que tiene como 56 años de historia, cuando empezaron los primeros canales en Estados Unidos, ¿no? Luego eso ha ido evolucionando de una manera en que luego, bueno, pues confundimos entre el creador de la tecnología y el creador de los contenidos. La clave siempre son los contenidos y la materia prima, o sea, incluso lo que... Como comentaba ayer Ferran Adrià, ¿no? O sea, el agua, ¿no? El agua que... Con el agua es una materia prima que puedo hacer lo que sea y de repente descubro materias primas afines que me permiten hacer algo. Lo mismo es en este negocio. Si el contenido es bueno, da lo mismo. Que sea un contenido creado para la televisión que creado para la web. Si es bueno, podré hacer con él lo que quiera, ¿no? Igual que una composición musical, la cogía en su momento Miles Davis y la deconstruía, igual que Ferran Adrià. O sea, Miles Davis y Ferran Adrià tienen muchísimas cosas en común y la convertía en otra cosa que era igualmente valiosa, pero siempre la clave es la materia prima y, por tanto, buenos contenidos. Yo tengo que hacer un pequeño inciso y es el tema de el arriesgar en este caso, hablando de lo de Águila Roja y Televisión Española, y es que el riesgo, y lo siento, vuestro riesgo en realidad es mínimo, porque ¿quién está detrás? Globomedia. O sea, el problema es que los nuevos creadores no estamos en Globomedia.
¿sabes? Y tenemos, o sea, es muy difícil llegar al grande y no nos hacéis caso, lógicamente. ¿Por qué? Porque Globomedia ya tiene toda una estructura y tiene una forma de trabajar. No os arriesgáis porque hay una productora grande detrás. Y si no funciona, entre comillas, las pérdidas se reparten. Pero claro, los pequeños, yo lo entiendo, entre comillas, los pequeños, el riesgo es aún mayor, muchísimo mayor. Y ese es el riesgo que tenéis que hacer. No el riesgo de un nuevo formato con Globomedia, no. Eso, los creadores nos reímos de ese riesgo y lo siento, pero es que es lo que nos pasa a todo cuando dicen, uy, se han arriesgado mucho. Estamos nosotros ahí, dice, perdona, eso no es arriesgar, es un riesgo controlado. Y hay que descontrolarse, soltarse el pelo un poco en ese sentido. ¿Puedo seguir con esto de los riesgos? Sí, mientras que le vas dando la réplica, por allí empiezan a surgir preguntas, porque yo creo que ya hemos metido la cabeza en el tema y yo creo que aquí ya empiezan a surgir las cosas. Así que te dejo que le des la réplica y Luis, yo creo que también quería participar en el debate. O sea, son diferentes tipos de riesgo. O sea, el riesgo que asume una cadena cuando apuesta por una producción, por una gran producción como Águila Roja, con una productora como Globomedia, es enorme. Y una cadena pública, el doble todavía, porque es dinero público. Entonces, si fracasa, mañana va a ser todos los ciudadanos diciendo qué bien tiráis nuestro dinero por el agujero. O sea, es un riesgo, créeme, muy importante. El riesgo que asume una pequeña productora o la gente que está creando en Internet, claro, es también enorme, porque dices, yo pongo ahí lo que tú decías, yo he puesto toda la carne en el asador. Si nadie apuesta por esto, es que lo voy a pasar mal. O sea, claro, o sea, un negocio consolidado como el de las grandes productoras y el vuestro, pues sí, pues son escenarios diferentes. Lo que bajo mi punto de vista falta entre este modelo de la gran producción audiovisual de las productoras, que en España es muy potente, es uno de los mejores del mundo, uno de los que mejor funciona, y todo el ecosistema de nuevos creadores es canales donde vosotros podáis conectar con la gran pantalla, que bueno, la pantalla de televisión o incluso la pantalla de cine, porque vosotros estáis empezando y hay un modelo ya heredado de distribución, de forma de entender los formatos, de preguntas que te van a hacer en una cadena y que seguro que tú ya has experimentado, que dices, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿en qué lenguaje hablas? ¿No? Pero es así como está montado, entonces hay que irlo erosionando poco a poco, porque es algo que, como a nosotros nos ha pasado con la parte interactiva en nuestros grupos de comunicación, pues un trabajo de ir evangelizando y que vaya sedimentando. Y lo mismo os va a pasar a vosotros, porque la televisión no va a entender directamente esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues vamos a hacerlo poroso, ¿no? Y creamos los premios INVI para ser desde una televisión, como Televisión Española, quien empiece a abrir esos tragaluces por los cuales entre la creatividad tan necesaria, porque mañana vosotros crearéis los formatos que tengan éxito. Mañana la televisión será vuestra. Pero eso va a requerir de un tiempo, ¿no? Pues Luis da la réplica y por aquí ya empiezan a aparecer preguntas y por el Twitter también, o sea que... Vale, yo bueno, con el tema riesgo estoy bastante de acuerdo con Bárbara, sobre todo porque al final es tu dinero. Y bueno, no es lo mismo. O sea, yo he trabajado en multinacionales durante muchos años y tienes un proyecto y te dan un presupuesto para el proyecto y el proyecto sale mal y te dan dos collejas y bueno, y mañana pues empezaremos otro. Yo voy a contar el caso y creo que bueno, desde toda la humildad, yo trabajaba en una multinacional de telecomunicaciones, hubo un expediente de regulación de empleo, cogí la pasta después de 14 años trabajando allí y dije, voy a hacer esto, ¿vale? He invertido, y no me importa decirlo, 65.000 euros en hacer este cómic. Es lo que cuesta hacer todo este cómic. Gracias a IVAC y gracias a Canal Now he recuperado 27.000, pero todo el resto lo he pagado de mi bolsillo. Y a día de hoy, pues bueno, ayer empezó el lanzamiento y no sé lo que habremos vendido, pero a lo mejor pues en el iPad se han vendido 50 o 60... Y a través de internet, pues no lo sé, pues no lo he podido ver, pero a lo mejor pues 10, 12, no lo sé. ¿Vale? El modelo de negocio que yo he intentado transmitir a través del cómic es, ya que hay una empresa detrás o unas personas detrás que me han ayudado, voy a repercutir eso que me han ayudado, voy a darlo como un beneficio al usuario. Y ya que ellos han apostado por los cuatro primeros capítulos, esos cuatro primeros capítulos son gratuitos. Podéis entrar y verlos en la página web. El resto yo necesito cobrar algo.
¿vale? Porque sobre todo porque hay ganar dinero de alguna pequeña manera. El coste muy bajo, 3,99. Y además estoy ofreciendo no solamente que la gente pueda ver el cómic musical, sino que aparte se descargue las canciones y se las lleve en su MP3 a donde quieras. Digamos, estás comprando un CD que te puede costar 7, 8, 12 euros en cualquier tienda y aparte pues el visionado de un cómic. Esa es la manera. Pero creo que debemos un poco concienciarnos todos, la gente, nosotros como productora y el usuario. Necesitamos vuestra ayuda. O sea, creo que 4 euros os los gastáis en un café, pero muchas veces cuesta coger la tarjeta de crédito y meterlo. Y bueno, y esta es la manera. Si no nos ayudamos todos, no vamos a salir adelante estas pequeñas producciones. Sí, necesitamos pues la ayuda, a lo mejor, de alguien que esté detrás. A mí, hoy por hoy, a día de hoy, mi mayor problema y mi mayor preocupación es la publicidad, ¿sabes? Yo no digo que no haya riesgo dentro de las cadenas de televisión, lo hay, y hay mucho dinero que se pierde, pero creo que tenéis una fuerza, y es que sacáis una producción. Tenéis 5 personas de prensa, de comunicación, y en 2 días habéis copado toda España. Yo estoy aquí, mañana voy a la radio de Valencia, pasado voy a otra radio, tengo que empezar a llamar al país, al mundo, etcétera, y ese es mi problema. O sea, incluso, bueno, luego te vamos a buscar, que me ha pasado en Madrid, digo, bueno, voy a buscar una empresa de comunicación, voy a invertir 4.000 euros más en que alguien me haga una campaña. Pero bueno, ven este proyecto y bueno, yo me he encontrado cosas de verdad, pero para tirarse las manos a la cabeza, porque la gente que hace comunicación está especializada en teatro, está especializada en música. Entonces, claro, tú te sientas con unas personas que llevan a Lord del Río y te dicen que te van a hacer una campaña de publicidad y es un poco complicado explicarles este formato. Entonces, bueno, yo aquí pido una ayuda tanto al público para que, bueno, que vean esto y esto se pueda hacer famoso de alguna manera, ¿sabes? Y que eso seguramente nos va a ayudar a que nos vean a nosotros, a las pequeñas producciones, las cadenas de televisión, y apuesten y nos den una ayuda, sobre todo en publicidad, que creo que es lo más importante. Luis, por si te parece, empezamos con las preguntas, pero sí que me gustaría que ese tema de la medición de audiencias y demás estuviera también ahí presente. Hola a los cuatro. En primer lugar, quería felicitaros por la ponencia que estáis teniendo, porque la verdad es que la mesa redonda me está encantando y quería, en primer lugar, felicitaros por eso. Y también quería transmitiros una pregunta. ¿Consideráis que el sistema de financiación del crowdfunding puede ser una alternativa y puede adaptarse más a los diferentes proyectos que tenéis y... no sé, de alguna manera, por poneros un ejemplo, seguramente conoceréis el proyecto de elcosmonauta.com. Es un proyecto que se ha financiado en gran parte a través de este sistema de financiación y se utiliza como un sistema alternativo a los tradicionales sistemas de financiación, ¿no? ¿Consideráis que esos sistemas se adaptan más a este tipo de proyectos? Creo que los creadores tienen la palabra. A ver, yo conozco a todo el equipo del Cosmonauta, además compartimos varios colaboradores, es lo que suele pasar en este tipo de proyectos, y tengo que decir también que para el crowdfunding se basa sobre todo, en principio, en merchandising. Para hacer merchandising necesitas dinero. O sea, quieras o no, el mover toda la máquina del Cosmonauta al principio, eso costó mucho dinero. Porque hay una web que vale mucho dinero, un crowdfund, o sea, un merchandising que cuesta mucho dinero, por lo que nada es gratis y entonces necesitas una inversión bastante fuerte para tú poder ganar. Y luego que para tú conseguir que la gente, entre comillas, recibir lo que son las aportaciones de la gente, necesitas que te conozcan. Es decir, necesitas hacer ruido, por lo que primero necesitas tocar a todas las puertas y que el país, que Radio Televisión Española, que todo el mundo, o sea, que te conozcan. Y esa es la primera barrera que te encuentras. Primero, que necesitas dinero tuyo y segundo, que necesitas que los medios de comunicación se fijen en ti, porque si no es muy difícil. Hay varias páginas, ya lo sabéis, Verkami, etcétera, pero que si ese proyecto no te suena... pues no aportas. ¿Por qué? Porque el crowdfunding se basa en la empatía. En la empatía, o sea, en que te conozcan, en hacerte cercano, y eso también cuesta. Entonces,
El crowdfunding aquí en España todavía está en pañales y sobre todo en nuestro chip tiene que cambiar en el sentido de apoyar proyectos que no tienen pues eso, el apoyo digamos oficial de, ni de marcas ni de televisiones, y que seamos más solidarios. O sea, en España nos falta que seamos solidarios con los proyectos de nuevos creadores, que si no ha salido en la tele o no ha salido en los medios, pues no creen en ti. Entonces, el crowdfunding es el futuro, ojalá, pero todavía estamos muy en pañales. Sí que nos quedan unos 5 minutos, porque ya nos empezamos a pasar de tiempo, así que si vamos rápido, quedan algunas preguntas por aquí. Hola. Yo quería preguntar, ¿qué porcentaje estimáis que el emplazamiento de producto podría ser una, dentro de los modelos de negocio, pues no sé, una vía de ingresos? Pero porcentual, porque a mí me parece que hay que meter bastante, yo creo, porque si te descargas el capítulo, te evitas la publicidad con el adblock y no sé qué, pues de alguna parte tienes que coger, entonces lo metes disimulado, no como en las series de televisión que no viene a cuento y te miran el... los SMS, pero bueno, un poco, esa era la pregunta. A mí me gustaría que fuera cero. Cero product placement. No me gusta muy poco. Y de hecho, me parece que suele distorsionar la propia narrativa. O sea, el futuro de esto, y hablo desde un medio no publicitario, que es como un poco marciano, pero como usuario, ¿no? Te digo, o sea, yo creo que el futuro de esto es que la publicidad sea contenido. Y que el contenido en sí mismo sea interesante para mí. Y entonces, por eso estoy dispuesto a verlo, y por eso probablemente las marcas estén dispuestas a pagar. O sea, están dispuestas a producir contenidos interesantes donde, de alguna manera, aparecerá la marca, pero no tiene por qué ser tan, con el concepto que hoy en día tenemos de product placement, tan abrasivo y tan intrusivo, ¿no? A mí me gusta, como digo, cero. Pero yo creo que el camino va a ir por ahí. O sea... las marcas que al final sostienen el sistema de las televisiones comerciales y en parte del negocio de Internet tiene que evolucionar hacia la producción de contenidos interesantes por sí mismos. Pero todo esto supone también un cambio en la cadena de valor de la propia publicidad. Y es, hoy en día, pues entre medias de la pantalla y del anunciante existe toda una capa de agencias, no sé qué, que tienen un modelo, por lo que antes hablábamos, igual que las productoras tradicionales tienen una forma ya de hacer las cosas, de dialogar con las televisiones, etcétera. En el mundo de la publicidad, la capa de agencias, etcétera, tiene un modelo que funciona inercialmente. Hasta que eso no se rompa también y las propias marcas se den cuenta de que tiene mucho más interés acercarse, por ejemplo, a creadores y convertir el contenido en algo interesante, pues seguimos en las mismas, ¿no? Pero, Paco, si ahora mismo una marca puede medir su retorno a través de he metido un anuncio que dura tantos segundos y en esos segundos tengo tantos espectadores. Si coloco mi producto en una serie y sale durante tantos segundos en primer plano, tengo tantos espectadores que lo están viendo. Ese cambio de tipo de publicidad, ¿cómo se mediría? Pues esto es un tema súper interesante, ¿no? Todo el tema de las audiencias y cómo va a evolucionar. El modelo actual es un modelo de consenso, ¿no? O sea, de bueno, pues más o menos mido el GRP, no sé qué, todo este tipo de terminología televisiva, y en teoría tengo... Pero si es que en realidad yo no quiero audiencia. O sea, en realidad, dependiendo... Bueno, puedo querer una campaña donde lo que estoy transmitiendo es un mensaje básico, pero al final yo creo que una marca lo que quiere es ventas y quiere fieles. O sea, quiere fans, por eso se van a las redes sociales. Porque lo que quiere es gente que sea afín y que adore a su marca, pues como hace Nike o como hace Red Bull o como hace no sé qué. Entonces, adoran a la marca y la siguen. Pero le tengo que dar algo que no sea solo mi logo o mi no sé qué y tal, ¿no? Sino algo que realmente conecte con esto. Probablemente, en esa línea, los modelos de medición de audiencias y de la economía basada en el modelo tradicional de medición de audiencias también tiene que evolucionar. Y más aún cuando, como antes decía, el propio dispositivo es un dispositivo convergente donde hay medición de audiencia web y medición de audiencia televisiva. Entonces, ¿cómo conseguimos que las dos cuenten, ¿no? El futuro será una medición global, universal, de toda la audiencia en relación a un contenido concreto, pero no como lo medimos hoy en día, ¿no?
Pues si os parece, como ya nos va quedando muy poquito tiempo, da la réplica que estabas ahí esperando. Y lo que sí me gustaría es que hicierais una pequeña ronda haciendo un poco resumen de por dónde veis vosotros que va a ir todo esto encaminado. Si os queréis centrar en el tema vuestro personal, si queréis generalizar, pero creo que podría ser un buen cierre y luego invitar a la gente que nos está aquí viendo, tanto aquí como a través de la web, pues que os lance preguntas y si podéis decir los twitters que tenéis, las páginas de Facebook, para que después de esta charla puedan continuar la conversación con vosotros, creo que sería un buen medio. Yo dando la réplica sobre el product placement, yo creo que lo que se olvidan las marcas es del gran valor que tiene el boca a boca. Es decir, no solo lo que se ve, que se vea tu producto o esa serie en sí, sino que la persona que ve ese producto o que sabe que ese contenido en concreto está patrocinado por una marca, aunque salga o no salga, va a hablar sobre la marca. O sea, hay muchísimas cosas que no se pueden medir y que son muchísimo más importantes y son realmente muchas veces lo que provoca la compra de ese producto que no se puede medir. Lo que pasa es que todo el asumir todo este riesgo de que hay muchísimas más cosas que están en el aire, que es lo que realmente necesita la marca, y un claro ejemplo es Apple, ¿vale? En el que no invierte casi nada en publicidad, pero que vende muchísimo sin tener que esforzarse mucho, que es, por ahí va lo que decía Paco, es decir, tienes que dar contenidos y creer en tu marca y en los valores de tu marca, o sea, sobre todo creer, o sea, que sobre todo confianza en su marca, en que su marca y los valores de su marca son lo suficientemente fuertes como para arriesgarse en un contenido y sobre todo transmitir esos valores y que nosotros como consumidores lo vamos a valorar y vamos a comprar su producto por esas mismas razones. Entonces yo creo que sobre todo es un tema de confianza, tanto por parte de marcas como nosotros, que es lo que necesitamos, confianza, como decía Luis, confianza de los espectadores en que nos apoyen, confianza en que por favor el boca a boca, el viral, que sí que funciona, en que no tengáis miedo en hablar, en preguntar, en compartir y sobre todo en apoyar. Tanto, da igual que seas, es que no importa quién seas, ni cuánto dinero tengas, ni quién está detrás tuyo. O sea, yo creo que todo se basa en eso, en confianza. Confianza en las marcas en sí mismas, que parece que muchas veces no tienen confianza en sus productos y lo único que quieren es que se vea, sin pensar que a lo mejor eso es una mala, o sea, es malo y no va a tener retorno. Y yo diría que, bueno, para finalizar eso, es confianza, no más. Yo, como soy periodista, me gusta acabar con titulares. Y para mí los titulares de la charla de hoy serían: hay mucha vida en la televisión 2.0 inmersiva o total, que hemos dicho aquí. Y la creatividad no es la que está en crisis. En crisis hay otras cosas, pero como se ha visto aquí, y hay muchísimos más ejemplos, afortunadamente, la creatividad no está en crisis. El modelo de negocio probablemente no está 100% definido, pero ya empieza a haber caminos. Y las teles tradicionales nos estamos arriesgando, te lo aseguro. Pues como conclusión, pensemos que el contenido es la clave. El contenido y la materia prima es la clave. No hay todos los desafíos que tenga el entretenimiento en general, televisivo, cinematográfico, musical, serán superados por los creadores que consigan sacar adelante algo que la audiencia aprecie como valioso, que le guste a la audiencia. Entonces este es el principal driver, independientemente del cambio y de la convergencia entre televisión e internet que estamos viviendo actualmente. Gracias. Bueno, yo agradecer a las cadenas pues ideas como la que habéis tenido, el Indie, el concurso, yo creo que eso va a promocionar mucho. Pero bueno, vuelvo al tema de la publicidad y yo quería no pedir dinero, ¿no? Sino que aprovechando con todas las... Sí, no, pero bueno, ya lo he pedido y algo he conseguido. Pero quiero decir, pero algo que nos ayudaría mucho a las productoras que nos hemos metido en estos proyectos, que hemos podido empezar con dinero propio, es hacernos algo que nos cuesta dinero a las cadenas, hacernos publicidad. O sea, ver de qué manera habría de que las cadenas de televisión nos dieran eso. O sea, una persona que apriete una tecla, que mande un email electrónico a toda la prensa de toda España y nos pueda dar visibilidad. Yo creo que eso sería una ayuda, bueno, ideal para todos y no cuesta ni un duro.
Bueno, o sea que, perdón, ni un euro. Y eso es lo que pediría. Y nada, bueno, el proyecto mío, simplemente, como comentabas antes, a través de Twitter, de Cómic Musical, o a través de la página web, el Cómic Musical, tenéis ahí correos electrónicos para poneros en contacto conmigo. Y bueno, y cuanto más comentéis y más habléis y más critiquéis, mucho mejor. Vale, gracias. No sé si... Pues nos quedamos con este tipo de cosas, animándoos a que visitéis tanto las páginas de las Crónicas de Maya, tanto en la web como en el canal de YouTube, en el Twitter de todos los personajes, visitando el proyecto de Luis, del Cómic Musical, y también descubriendo todo lo que tienen que ofrecernos, tanto Radio Televisión Española como la Radio Televisión Valenciana, que están haciendo una fuerte apuesta por este tipo de contenidos. Agradecerles a los cuatro que hayan estado aquí con nosotros debatiendo y compartiendo todo lo que están haciendo, y también a vosotros. Y os emplazamos a la una, que es la siguiente mesa redonda, en la cual habrá agencias web, con lo cual yo creo que puede ser un buen momento para sentarnos ahí y empezar a darles también a ellos, a lanzarles nuestras preguntas y nuestras cuestiones. Una cosita que se me olvidaba, he traído unos CDs con la banda sonora del cómic, ahora os los reparto para los que queráis, gratuitamente. Y nada, para ver si os gustan las canciones y queréis verlo. Gracias.